Comúnmente el artista siente a temprana edad la necesidad de manifestar su talento con el más mínimo objeto o utilizando las herramientas más improvisadas. Es el instinto el que incita a crear aún sin tener muy claro una técnica o un estilo definido, tal vez sin conocer de ellas. En ese momento puede parecer un juego para el futuro artista, pero es el primer paso. Una etapa exploratoria del talento que se tiene antes de tomar en serio el camino del arte. No hay un orden preestablecido para desarrollarse en las artes plásticas. Generalmente el escultor pasa primero por la pintura y el dibujo, pero la creatividad es un proceso mental y no mecánico. Y en casos como el de Juan Fernando Torres, la escultura pulsó primero y lo hizo con fuerza. Yo comencé mi interés por las artes desde la lectura. Yo cuando era niño pasaba horas y horas leyendo. Me encantaba leer historia del arte, ¿cierto? Durante mucho tiempo esa fue mi principal afición, pero estaba hablando pues de cuando tenía menos de 10 años. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años. El año siguiente, en el colegio, pues evidentemente yo no era un niño muy feliz, con un trauma como aquel. Pasaba horas sin hacer nada, ¿cierto? Y comencé a tallar. Me imagino pues que por todo lo que yo leía, porque el mundo mío era la historia del arte. Empecé a tallar en tizas. La primera escultura que intenté hacer pues fue una Venus de Milo, que la hice en una tiza pequeñita. Y a partir de ese momento seguí tallando constantemente, pues ya en el colegio no me concentraba pues mucho, sino que simplemente me dedicaba a tallar y a tallar y a tallar y a leer, que era mi otra afición. Primero la escultura, sí, yo comencé con escultura y durante muchos años me dediqué solamente a esculpir, a tallar, a trabajar en plastilina. Luego pues durante la adolescencia empecé pues como a ampliar mis intereses y comencé con la pintura. Empecé a dibujar pues y luego a pintar al óleo. Aunque se posea el talento, el entorno juega un papel fundamental cuando se decide ser artista. Lo más importante tal vez sea el apoyo de las personas que nos rodean. Pues de lo que inicialmente pudiera parecer un juego infantil, podría desarrollarse a futuro una verdadera obra de arte. Los sueños pueden opacarse y el talento reprimirse si no hay un entorno motivador. Pero si se tiene el apoyo necesario, el camino hacia la madurez artística puede ser más fácil. Juan Fernando Torres desde muy joven complementó su talento con la lectura y el estudio de historia del arte. Para abrirse un camino es necesario estudiar a los grandes artistas que ya lo recorrieron. Sin embargo, hubo un ejemplo muy cercano que lo inspiró. Uno que tal vez muchos envidiarían. Durante la adolescencia, pues, como te digo, yo dedicaba muchísimo tiempo a tallar, a dibujar también principalmente, y empecé a buscar, pues, como salidas profesionales, que es lo que uno hace cuando está joven, en la adolescencia. Y empecé a pensar, pues, que esto, que realmente donde estaba mi mayor interés era en las artes. En ese tiempo yo tuve la fortuna de conocer a Débora Arango, pues y la visité, la visitaba muy a menudo en su casa, en su casa blanca, pues, y ella me contaba historias. Yo me sentaba con ella horas enteras a escucharla. Yo en ese tiempo no decía nada prácticamente, pues simplemente la escuchaba hablar y ella me contaba cómo se le había ocurrido una pintura, cómo se le había ocurrido otra, ¿cierto? Cómo había empezado a pintar esto. Y eso a mí me sirvió mucho pues como para tomar la decisión de dedicarme de lleno ya a las artes, ¿cierto? Que igual en este país uno siempre lo duda cuando arranca y dice, bueno, y la gente le dice, no, es que como artista, ¿qué vas a hacer? Yo decía, yo quiero estudiar arte, y me decían, sí, ¿y qué más?
¿cierto? Artes y qué más, para ganarte la vida, ¿qué vas a hacer? Definir lo que se quiere ser y hacer en la vida es un proceso exploratorio que no tiene un método ni tiempo definido. La madurez física y mental no siempre están alineadas de la misma manera y en algunas personas puede incluso llegar más tarde de lo esperado, o como en el caso de nuestro escultor a muy temprana edad. La literatura ha jugado siempre un papel fundamental en la vida de Juan Fernando Torres y de ella nació el amor por recorrer históricamente el camino del arte. Gracias a ella pudo conocer a los grandes artistas que han servido de inspiración en su carrera. Cuando el objetivo estaba definido, el artista sintió la necesidad de acercarse mucho más físicamente a la fuente donde nació la inspiración. Cuando estaba adolescente, que tomé la decisión pues, de que la vida mía sería en el arte, como te decía, yo pensaba mucho, leía mucho sobre historia del arte y yo sabía que tenía que salir de aquí, así que viajé. Pero primero a Barcelona. Yo en Barcelona viví cerca de tres o cuatro años. Allí tomé clases de pintura, de escultura y de restauración de obras de arte. Y luego, también pues como yo siempre había soñado con París, con el París de 1900, con toda esa historia de los impresionistas, ¿cierto? Del cubismo, cuando Picasso, por ejemplo, vivía en el Bateau-Lavoir y todo eso, para mí eso era un mundo que me enriquecía mucho y yo sabía que yo tenía que irme para allá. Así que de Barcelona viajé a París. En París seguí pues buscando formación, porque siempre he admirado mucho el arte figurativo y las técnicas de los grandes maestros. Así que allí me dediqué pues a buscar como podía, por todos los medios, formación precisa en técnicas clásicas de pintura y de escultura, que no es fácil conseguirla, pues, dado el cambio pues, que ha habido en los últimos años, en los últimos 100 años pues, en el arte. Siempre es un honor haber recibido ejemplos tan grandes como el que tuvo el maestro Juan Fernando Torres. El don del arte puede pulirse, la técnica aprenderse y el estilo desarrollarse, pero el talento es casi innato. Sin embargo, el buen ejemplo y el apoyo pueden jugar un papel fundamental para no perder el objetivo. Débora Arango no solo fue un ejemplo para centrar el camino hacia una vida en el arte, también fue una fuente de inspiración. El artista se inmortaliza con su obra porque cuando el cuerpo ya no existe, es ella la que mantiene vivo el espíritu del creador. En esta ocasión, lo que la maestra creó con la pintura, Juan Fernando Torres, en su honor, lo inmortalizó con la escultura. Tengo una obra, pues, Las monjas y el cardenal Rúbrica de una época, que está inspirada en un cuadro de Débora Arango, que tiene el mismo nombre, pues, Las monjas y el cardenal, o El recreo. Cuando yo viví en París, supe que estaban construyendo la biblioteca y tuve la idea de que debería llevar una escultura, ¿cierto? El arte público para mí siempre ha sido muy importante y muy llamativo. Así que empecé a diseñar y empecé a pensar en qué podría hacer y llegué a la idea de que la mejor manera de recordar a un artista, ¿cierto? Es por su obra, porque realmente pues para un artista, por lo menos para mí, lo que realmente es importante es la obra, ¿cierto? Así que empecé a mirar cuadros y a recordar también de tantas conversaciones que había tenido con Débora y llegué a la conclusión de que este cuadro podría representarse muy bellamente en una escultura. Así que comencé a bocetearlo e hice un diseño en 3D y luego viajé a Colombia. Y aquí empezó digamos una labor casi titánica para conseguir los fondos para poder hacer esa escultura que me llevó casi 2 años de trabajo. El arte tiene la potestad de transformar una idea de manera sensible, y esa sensibilidad no solo se percibe físicamente, su concepción parte de un sentir que muchas veces busca generar un mensaje con el fin de enaltecer, honrar o llevar una crítica. El escultor es un actor social y su papel va más allá de simplemente ornamentar espacios con su obra. Así como siempre habrá una fuente de inspiración, habrá entonces un mensaje que llevar.
La interpretación obedece a los estímulos que la obra genera en el espectador, y por ello muchas veces puede ser subjetiva, lo que necesariamente no significa que se aleje de la idea original del artista. Juan Fernando Torres ha buscado reivindicar con su obra los valores más allá de los estereotipos a los que se ve sometida actualmente nuestra sociedad. La obra de Sabaneta se llama Parábola de las horas inertes o la incesante necesidad de reivindicar cada día que se va. Esta obra es una alegoría al proceso que se tiene que hacer para uno conseguir cosas importantes en la vida, ¿cierto? Uno tiene que empezar a estudiar, ¿cierto? Hay un proceso larguísimo detrás de todo éxito, ¿cierto? De formación, de reflexión. Entonces, con esta obra yo quería representar justamente eso. Era una obra para una biblioteca también. Es una figura que es mitad, digamos, muñeco y mitad persona. Eso tiene una razón principal. Es que yo pienso, pues, que en el mundo es muy importante ahora la imagen, ¿cierto? Prácticamente vivimos en un mundo que está completamente diseñado por las apariencias, ¿cierto? Al punto, pues, de que la gente ha olvidado un poco que no somos productos, ¿cierto? Como por ejemplo los maniquíes, que son un producto, que son figuras perfectas, con proporciones exageradas, pues, que buscan una estética específica. Entonces, por esto la figura es así alargada, tiene un poco de manierismo, pues, que es exagerar las partes, las proporciones. Con esta obra yo quería representar eso, es una figura leyendo, entonces quería mostrar, bueno, también leer es algo que puede ser muy atractivo para la juventud, para la sociedad en general. Un artista es un explorador constante. La experiencia trae consigo madurez, pero mientras existan ideas que narrar, el cuerpo estará listo para crear. Para mí siempre fue muy importante la lectura. Yo he mantenido esta colección, pues, que para mí es una joya. Esto hizo parte fundamental de mi formación. Cuando yo era niño, siempre estaba pegado a estos libros. Por ejemplo, este libro habla de las obras de la colección del Museo del Louvre. Es un libro que detalla las obras, pues, con mucho cuidado. Siempre hace comentarios de lo que trata. Y además, tiene estas filminas, pues, que es un elemento valiosísimo. Cuando yo era niño tenía un proyector y siempre estaba encerrado, pasaba horas y horas, tardes enteras, viendo las obras de los grandes museos. Tengo del Louvre, de los impresionistas, pues, que fue una de las principales inspiraciones mías, pues, toda esa época de los pintores impresionistas, del cubismo de Picasso, y también para mí Picasso y toda la historia de la Bohème y del principio de 1900 en París fue muy enriquecedor. Hay libros aquí, pues, que para mí son joyas, con los que viajo, por ejemplo, que nunca los dejo en ningún lado, que son libros importantísimos para la historia del arte. Por ejemplo, el libro del arte de Zenino Zenini, que es la primera, se dice, pues, es la primera obra que trata de historia del arte, de cómo los pintores y los escultores en el Renacimiento hacían sus obras. Detalla los procesos, las técnicas, los materiales que utilizaban. Este libro, por ejemplo, para mí es importantísimo. Siempre cuando viajo lo llevo conmigo. Libros de las técnicas de la pintura, etc. Para mí la lectura de arte ha sido muy importante y muy formadora. Antes de asumirse como artista, la persona explora su don, si así podríamos llamarlo, con los materiales más simples y recursivos. Esa etapa de exploración sirve para descubrir que se tiene el talento para traducir los estímulos que lo motivan a elementos sensibles y formas tangibles.
Sin embargo, aunque ese don no obedezca a un aprendizaje, sino más bien a una naturaleza casi genética, siempre habrá una experiencia ajena necesaria para desarrollarlo. Juan Fernando Torres encontró en la literatura y el estudio de la historia del arte el aliado perfecto para llevar su obra a un nivel más alto. Los libros han sido un complemento para entender y, por supuesto, aprender de los grandes maestros cómo explotar su don, en el mejor sentido de la palabra, para inmortalizar con obras aquellas ideas que solo un artista puede interpretar. La obra pública representa la historia viva en las ciudades. Yo creo que una ciudad sin obra, sin esculturas monumentales y sin arte es una ciudad prácticamente vacía. La escultura perdura el tiempo y la memoria, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, podemos ver obras maravillosas instaladas, digamos, en ciudades como, por ejemplo, Florencia en Italia. Tú vas a la Plaza de la Señoría y ves obras que tienen 500 años instaladas ahí. La escultura enriquece las ciudades y ayuda a educar a las personas, ¿cierto? Esto es algo que nos permite pensar, nos ayuda a reflexionar, ¿cierto? Hace más amables los espacios. Este tipo de actividad produce pues reflexiones que desembocan, digamos, en obras. Cuando he trabajado en obra pública, he pensado mucho en que sean representativas, en que inspiren a otras personas y en que transmitan un mensaje de reflexión, pues, que produzcan en las personas que las observen, ¿cierto? Cuestionamientos, que digan, bueno, ¿qué puede ser esto? ¿Por qué se hizo así? ¿Qué significa esto? Me parece que es algo que es muy interesante, que puede además motivar a que la gente se interese más por el arte. El valor de una obra no está representado únicamente en lo material. Es más, si así fuera, no pasaría de ser más que un adorno o parte de una obra civil. El verdadero valor se encuentra en el sentido que tuvo el artista, en este caso el escultor, para crearla y, por supuesto, en el mensaje implícito que quiso transmitir. Cobra más fuerza cuando hablamos de una obra pública porque interviene un nuevo actor, el espectador. Narrativamente hablando, el mensaje es recibido y tiene una retroalimentación, la interpretación, muchas veces subjetiva, que tiene el observador. La obra pública pasa a convertirse en parte misma de la historia de una sociedad, no solo de su espacio, sino además de sus vivencias. La obra mía es figurativa. Como te digo, yo he admirado siempre, desde que descubrí pues el arte figurativo. Yo me formé viendo obras de los grandes maestros, viendo los grandes museos, en los libros pues principalmente. Y eso a mí, digamos que me ha fascinado la representación precisa de las formas y de las figuras. Yo generalmente trabajo en plastilina y hago vaciados y fundo, o a la cera perdida pues para bronce o en resinas. Principalmente esa es la técnica que utilizo. También a veces utilizo complementos pues en acero, pero son cosas puntuales que buscan complementar la obra. También utilizo el yeso para tallar. Por ejemplo, las monjas las modelé en yeso y ya luego pues tuvo todo el proceso de fundición al hacer perdido. Y si los libros acompañaron a Juan Fernando Torres para estudiar a los grandes maestros del arte, la admiración que surgió hacia ellos y hacia sus obras sirvió para desarrollar su talento en la escultura y la pintura. La libertad creativa permite al artista no enmarcarse en un estilo o técnica específica, pero conocerlas y explorarlas es tener las herramientas que permiten ampliar las posibilidades para darle vida a las ideas. Un poco inspirado en los más clásicos artistas, este maestro escultor encontró en la figuración el mejor estilo para desarrollar su obra. La técnica pasa a ser otro factor fundamental y en ocasiones puede convertirse de igual manera en un sello del escultor.
arte es la única actividad que se hace por el único o con la única intención de producir placer. Está desligada completamente de la subsistencia. Cualquier otra actividad humana está relacionada de una manera u otra con la necesidad de subsistir y de sobrevivir, excepto el arte. Durante toda mi vida ha marcado, digamos, el derrotero de mi desarrollo. Yo no recuerdo haber tenido otra actividad que me tomara más tiempo y que me diera más placer que producir arte. He ligado mi vida a la producción de obras artísticas y a la reflexión sobre el arte. Es mi manera de expresión y espero pues que no llegue el día en que no pueda trabajar. Podríamos atribuir las capacidades creativas al modelo de entendimiento de la mente propuesto por Howard Gardner sobre las inteligencias múltiples, donde además de un factor biológico contribuyen a su vez factores culturales e históricos que intervienen en la persona para desarrollar sus capacidades intelectuales. La verdad es que independiente de la explicación científica, el escultor necesita crear. No es una opción, es la esencia misma del artista. Indudablemente, Juan Fernando Torres encontró en la escultura y la pintura la mejor manera de expresarse, de inmortalizar ideas y dejar su legado para la historia.